Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya vamos a iniciar en unos minutos. ¿Me confirman si las personas que están en YouTube y en Facebook nos escuchan de una mejor manera? Perfecto, gracias. Les confirmo a las personas que están en Zoom, si me escuchan por favor bien. Perfecto. Permítame un segundo. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, mil gracias. Muchísimas gracias. Nada, el día de hoy va a ser un día bastante provechoso. Vamos a comunicar un reto importante donde se van a poder ganar unos contenidos bastante atractivos, ¿vale? Entonces, permítanme un segundo, les pongo un poco de atención a las personas que están en YouTube y que están en Facebook. Adicionalmente, ahorita se va a grabar el contenido para que ustedes lo puedan repetir en YouTube, ¿vale? Perfecto. Perfecto, ahí estamos. Listo, muchachos. Demos un momento a que se conecten más personas con la tranquilidad. Hoy sí lo vamos a transmitir por YouTube en tiempo real y por Facebook. Entonces, nada. Las personas que están en YouTube o en Facebook, si desean que la calidad les salga un poco mejor, se pueden conectar. Ahí dejamos la URL del reto. Ahí ustedes ingresan. Dicen apartar cupo y se unen por medio de Zoom, ¿vale? Entonces van a poder estar tanto por Zoom como por YouTube o por Facebook, la red social que más les competa. Listo, muchachos. Permítanme un segundo, ¿vale? Vamos a dar un minutico más que se sigan conectando más personas para iniciar, ya que la idea de hoy es que pongamos mucha atención a las reglas, el reto y demás, y a la parte de premios. ¿Listo? En este momento está la página abierta de Libel.academy. Las personas que de pronto tengan inquietudes, que no nos hayan escuchado, que quieran aprender de cero, pueden escribir al formulario. Ahí tenemos curso gratis, muchachos, para poderlos ayudar. Recuerden que en la página de Libel tenemos cursos completamente gratis de Blender, de ZBrush. Entonces, nada, la idea es que puedan aprovechar este contenido que tenemos para ustedes. Bueno, listo, muchachos. Entonces, vale. Los invito a que se unan, a nuestro canal de YouTube, ya que ahí vamos a publicar un contenido del reto. Entonces, aquí a las personas que están en Zoom les voy a mandar la URL, el canal de YouTube. Ahorita iniciamos la grabación. De igual forma va a quedar en YouTube, pero haremos una grabación más limpia del contenido. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que aquí se ve en HD, que en Zoom se ve en HD. Por YouTube y por Facebook la calidad no es la misma. ¿Listo? Entonces, yo creo que para el contenido que se viene ahora es mejor verlo en. Es mejor verlo en HD, muchachos. Listo. Kira, buenas. Listo, perfecto, muchachos. Me excusan un segundo que a veces con las plataformas me enredo un poco, pero nada. La idea es estar con ustedes. Perfecto. Listo, muchachos, ahí les envié el canal de YouTube. Es importante que se unan porque dentro de la conferencia lo que vamos ahorita a informar, vamos a algún contenido se va a subir aquí a YouTube. Entonces, bueno, les recomiendo nuestro grupo de Facebook, que es Libel Academy. Es el grupo donde estamos subiendo contenido y demás actividades para que no se lo pierdan. Nada, ese es un grupo de la academia. Para quien no nos conoce, este es un grupo de la academia
Aquí montamos contenidos de webinar, de cursos, de retos, y las personas aquí pueden compartir sus portafolios. Entonces estamos abriendo esos espacios para que podamos compartir y seamos al fin del día una sola intención. Perfecto. Las personas del día de hoy, les cuento que la parte de premios va a estar bastante chévere. La parte de premios, voy aquí a abrir un poquito la otra página de Livel. ¿Qué será la parte de premios que daremos en el reto para que se queden y para que no se vayan? Porque sé que los que se van se pueden arrepentir, ¿vale? Vamos a regalar la membresía, la membresía La Pro. La membresía Pro, que consta de aquí, puede ver cursos de la membresía Pro. Vamos a regalar para los ganadores del reto contenido de la membresía Pro, ¿vale? Entonces, algunos de los lugares que los indicaré más adelante, las personas se ganarán un año o 6 meses o algunos meses en la membresía Pro, dependiendo del puesto en el que quede. Regalaremos una beca del 100% del máster en Blender. ¿Qué es eso de una beca del 100% en el máster en Blender? Ya les cuento. ¿Me confirman en YouTube si me escuchan bien, por favor? Listo. Una beca del 100%, ¿qué es? Que la persona que gane el reto se hará acreedor de la beca de la beca del máster en Blender, que consiste, aquí voy a permitirme abrir un poco el portafolio del artista Ricardo Díaz, para que por favor lo sigan, es un excelente artista de Livel y como ser humano es una persona que está dispuesto a ayudarles en su ciclo de aprendizaje. Listo. El máster en Blender es, muchachos, es una locura porque se ha trabajado un contenido bastante, bastante, bastante bueno. Entonces, en el máster en Blender ustedes aprenderán a hacer este modelo estilizado para videojuegos. Van a tener la oportunidad de en este máster que se le va a regalar al ganador. Van a tener la oportunidad de usar ZBrush, Blender, Marmoset, Substance Painter y van a integrar el modelo en Unreal. ¿Sí? Para los que no han visto el modelo en Unreal, ya aquí se los voy a compartir en un segundo. Permítame, por favor. Yo ingreso aquí al canal de Livel. Voy aquí un segundo a videos. Y, ah, no, este no es. Permítame un segundo. Aquí está. Algo que me encanta de lo que adicionamos hace poco al máster que se lo va a llevar el ganador del reto es que este es un contenido con las últimas versiones de Blender, ¿vale? Es importante aclarar eso. ¿Listo? Vale, aquí vamos a ver el entorno. Esto es lo que aprenderán. Esto es una parte de lo que aprenderán en el máster en Blender. Aprenderán a hacer el entorno. Aprenderán a integrarlo en Unreal, aprenderán lo que es la parte modelado, texturizado. Es un contenido bastante, bastante bueno, muchachos, que sé que el ganador se la va a gozar. ¿Listo? Entonces, nada, no se muevan porque el ganador se va a llevar esto, ¿vale? El reto va a durar 20 días. ¿Listo? Va a ser un reto bastante ambicioso en la curva de aprendizaje. Entonces, bueno, adicionalmente, el ganador tendrá acceso al contenido de este tanque. ¿Sí? Recuerden que el ganador de la beca, este contenido, este máster comienza el 25, o sea, en 11 días comienza el máster. El ganador también tendrá el contenido de este tanque, que lo vamos también a poder acá ver en el portafolio de Ricardo. Aquí está. Van a aprender a hacer cada tuerca, cada tornillo, cada elemento, cada elemento, cada elemento, cada elemento de este hermoso tanque. Y lo mejor es que van a poder exportarlo en Unreal,
van a tener un proceso y una curva de aprendizaje bastante buena. Y muchachos, este es uno de los máster, como el resto que tenemos, que son muy efectivos, en los que ustedes van a poder aprender desde cero sin ningún tipo de conocimiento y van a llegar a un nivel bastante alto. No estoy hablando de más porque, por ejemplo, esos alumnos que han hecho el máster con Level han llegado a este nivel y precisamente hoy tenemos ahorita aquí en línea al alumno que se ganó la beca a comienzo de año de Blender y hoy vamos a ver lo que logró con el máster en Blender. Entonces esto va a estar bastante bueno. Adicionalmente, entonces van a tener el tanque, que es un tanque bastante completo. De pronto no se lo, o sea, no se imaginan lo que aprenderán. Realmente es bastante bueno. Adicionalmente van a tener, aquí me doy el gusto de compartir el portafolio de Ricardo, que hay cosas bastante buenas. Aquí vamos a ver lo que es la parte de este adset, esta bomba para videojuegos. Entonces, eso va también incluido en el máster. Permítame un segundo aquí, ¿qué más va incluido? Vale, esta arma que me parece una locura. En enero hay unos alumnos que están pendientes por enviarnos el resultado de el arma que también va incluida en el máster, que es esta arma. El ganador también tendrá esta arma. Esta arma es una locura, esta arma es una locura, me encanta. Y me encanta, ahorita les muestro cómo el artista, como lo estamos viendo, cómo la animó. Y también vamos a ver cómo el artista la integró en Unreal. Cómo el artista la integró en Unreal, que esa integración en Unreal yo creo que la podemos ver. Este es el intro del máster, el último que sacamos. Entonces aquí vamos a poder ver el contenido que se llevarán en el máster. Aquí quiero mostrarles, muchachos, cómo se ve el arma en Unreal, que se ve bastante, bastante bueno. Bueno, ahí está el tanque, el escenario, el tanque. Ahí está ya ese tanque en Unreal. Aquí está el arma que les estoy comentando. Asimismo, tendrán el contenido. El contenido de este curso que me ha parecido increíble, que es el curso de que crea personajes tipo Lego. Ahorita le vamos a dar pie a Ricardo para que de pronto nos comente algo del máster. Que yo quiero que ustedes se enteren del máster porque quiero que le metan la ficha al reto. Entonces, ¿qué? Acá se comienza con una caja de juguetes. Permítanme un segundo. Que estoy. Eso. Entonces, se comienza con una caja de juguetes. Luego comienzan con el personaje de Batman tipo Lego. Y te terminarán con el Batimóvil. El Batimóvil me parece una pasada. Buenísimo. Listo. Entonces, muchachos. El ganador de hoy no, sino el ganador del reto, porque hoy no se va a dar el ganador, sino se va a dar el ganador. El 5, permítanme un segundo, se va a dar al ganador el 5 de julio. ¿Listo, muchachos? Entonces se va a hacer acreedor a este contenido, o a las membresías, o demás, que lo vamos a informar el día de la premiación. Listo, muchachos, voy a hacer que Ricardo hable un segundo por acá. ¿Alguna consulta que tengan antes de continuar, muchachos? Listo. Vale, vamos a ver. ¿Por esa, Ricardo? Sí. Tranquilo, Ricardo, ahí puede activar el audio. O si quiere, yo se lo activo con tranquilidad. Hola, ¿me escucha? Perfecto, Ricardo. Ya. Ricardo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Este reto realmente va a estar bastante chévere. Ricardo, no sé si quiera complementar algo de lo que yo he hecho el día de hoy. Sí, lo que quería comentar, si me ven bueno, quería complementar que en el curso que es de estilizado, del entorno de estilizado, también Acá. aprendemos a cómo realizar lo que son el foliaje. Sí, y ahí voy a utilizar otro nuevo programa que es muy bueno en la industria, que se llama Substance Designer.
Y se creó todo lo que son las flores, lo que ven ahí, el entorno de lo que es foliaje dentro de estos programas. Entonces, es algo nuevo, adicional, en el curso que van a poder aprender a realizar en este máster de ambientes estilizados. Es muy, muy bonito el proceso. Me gustó bastante hacer este curso y van a aprender muchísimas técnicas que utilizo para realizar el mismo. Se lo hizo desde cero. Y es para cualquier persona que le encanta y le apasiona lo que es el mundo del 3D principalmente. Si a usted le encanta esto, pues ahí está el curso para que usted lo pueda seguir. Y obviamente con mi ayuda, porque tendríamos tutorías cada 2 semanas, cada 2 veces a la semana. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan al respecto, yo los ayudaré a resolver en su momento, ¿sí? Eso quiero que sepan que Libelo Estudios cuenta con esta facilidad de tener tutorías sobre el curso. O sea, usted además que tiene un curso que es totalmente bien explicado, cualquier duda que usted tenga respecto sobre alguna parte, me la puede hacer a mí, que estaremos en contacto vía lo que es este programa que se llama Discord. Y yo atenderé cuando pueda inmediatamente cualquier requerimiento que tengan ustedes sobre el curso. Así que espero que tomen este curso. También lo que es el del tanque, como le estaba comentando a Gilberto, es un curso totalmente completo de hard surfers. Van a aprender desde, como dijo, desde la primera tuerca cómo realizarla, hasta que tengan esta belleza de producto que hemos desarrollado para la escuela Libel Estudios. Y esto ya es un compromiso de ustedes. Ustedes pueden llegar a este nivel. Todos los alumnos que están siguiendo el curso también están avanzando en sus proyectos. Y hoy día también vamos a tener el grato gusto de escuchar a nuestros 2 alumnos que fueron becados. También gracias a la empresa Libel Estudios también se le dio la oportunidad de que sigan el curso, y estoy muy contento por el resultados finales de su tanque, que se ganaron la beca. ¿Y qué más? El día de hoy se viene algo muy increíble para el nuevo reto que se viene, y el que se lleve el primer premio creo que se va a llevar muchísima información listo para hacer realidad su sueño. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos a Juan Murcia, que fue el que se ganó la beca a comienzo de año. Juan, por favor, puede activar el audio, le agradezco. Aló. Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿me escucha bien? Perfecto, Juan. Ah, bueno, qué bueno. Juan, cuéntenos de qué parte del mundo es. Yo soy en Bogotá, soy de Ajá. Bogotá, Colombia. Colombia, vale, perfecto, Juan. Bueno, Juan fue uno de los ganadores de un reto que hicimos de hacer un video y que mostraron un poco la experiencia y demás. ¿Y qué? Y Juan, nada, Juan fue el feliz ganador. Juan, yo quiero que nos comparta un poco su pantalla, Juan, y nos deje ver ese avance que hizo en Blender, que por ahí estuve viendo algo y no voy a decir nada, sino voy a dejarlo a criterio de la comunidad. Listo, pero no me deja Ah. compartir. Ah, ya, Listo, aquí. Juan. Espera un segundo, Juan. Todos los Ah, creo que panelistas. ya. Ya, Juan, tranquilo. Creo que ya encontré por dónde compartir. Exacto, Juan. Listo. ¿Ya pueden ver mi imagen? ¿Sí ven la pantalla? Perfecto, Juan, perfecto. Listo, bueno, pues saludando a todos, a los coordinadores y a todos los participantes. Pues, como decían anteriormente, tuve la fortuna, la bendición de salir favorecido mediante el reto de presentar el deseo por querer aprender de manera profesional Blender. Yo soy empírico, yo todo lo que conozco lo manejo empírico. Y pues vi la necesidad como de conocer algo más profesional, algo más riguroso. ¿Qué aprendí con este máster? A conocer un flujo de trabajo, que eso es muy importante. Aparte de conocer técnicas, conocer atajos, conocer herramientas que la verdad no conocía en el momento. Pero lo más importante era conocer como un flujo de trabajo más acertado
hacia la elaboración de productos más acordes a lo que se puede ver hoy en día. Este es mi trabajo, digamos, mi resultado final del tanque. Pues algo que, digamos que una mala costumbre que tengo es que yo trato de llevarlo al extremo. Entonces, pues yo coloqué como demasiados detalles, más inclusive de los que el mismo máster da. Por ejemplo, en esta parte de arriba, una serie de sacos con unas rejillas, la forma de la mochila, que fue conocer, por ejemplo, cómo se maneja Marvelous Design para hacer este tipo de objetos, otro tipo de lámparas y otra serie de detalles que iban más allá de la comprensión de lo que el mismo máster da. Pero ¿de dónde salió eso? De que la misma motivación que nos da Ricardo, de la misma ayuda que nos brinda por Discord, permite que lleguemos a dar un poquito más de lo que el mismo máster da. Pero es un máster muy, muy chévere, se aprende bastante. Vamos a colocarlo aquí en mallita, permítame un segundo. Lo trato de colocar acá. Ah, no. Bueno, era acá arriba, lo ponemos acá. Bueno, iba a colocarle la mallita, pero se me escapó la opción, ¿dónde era? Visibilidad, no, aquí, viewport, casi no. Aquí lo que quiero mostrar es que el tanque en Blender es en low poly. Todos esos detalles que se ven de la textura de las ranuras acá, de los desbastados, de lo desgastado, de lo viejo, es hecho ya prácticamente con Substance Painter. Después de hacer un trabajo de pasarlo a High Poly, después de llevarlo a Retopología y volver acá. Todos estos detallitos son solamente parte, digamos, anímica visual por texturas. Entonces, básicamente, este es mi resultado, digamos, de conocer cómo colocar estas luces de faros, la pequeña neblina que se ve, que es una técnica que Ricardo nos mostró, para hacer ver los faros, que los faros interactúan como con una especie de neblina, como para ver el rayo de luz. Esto básicamente fue, digamos, el modelado en Blender. Y esta es, digamos, mi montaje en lo que es Substance Painter. Entonces, por ejemplo, aquí está el cuerpo del tanque, están algunos accesorios con sus correas. Aquí tienen algunos detalles de las correas, desbastados, de las cuerditas, los accesorios que tiene como pica, pala, hacha, algunos cilindros y el arma que se utilizó en este caso, que yo utilicé una M60, que fue la que se desarrolló. Y todos estos detalles como de parte vieja, parte acabados y todo esto. Una vez exportados acá, nos permitió trabajar un segundo render, que es este, que fue conocer otro programa Disculpe, Juan, aparte que espéreme un sería. segundo. Juan, lo que pasa es que estamos viendo todavía el de Blender. No está Sí, dile compartido. que tiene que activar la otra pantalla para que se visualice su Sí. estante. Vuelva a dar Juan a otra vez al botón de compartir y comparte la pantalla que desee Ah, o sea, compartir. solamente vimos Blender. Sí, señor. O sea que la de Sustain no No. compartió. Ah, perfecto, listo, ya lo hago entonces. Solamente le da otra vez en compartir y redirecciona la pantalla, Juan. Listo, perfecto. Entonces, ah, ya, perdón. Listo, creo que ahora sí. Sí, perfecto, Juan. Listo, entonces, bueno, retomo. Entonces aquí tengo el modelo montado en Substance Painter. Solamente las partes básicas, no está, digamos, toda la serie que el modelo final lleva. Por ejemplo, solamente una tuerca, que es la que está acá, y después se duplicó todo. Una serie de faros, una serie de luces, aquí digamos roja y amarilla, una lámpara y otros accesorios, y un par de ruedas nomás, y una sección de la oruga en el cuerpo principal.
Aquí tenemos lo que son las correas. Aquí con cada uno de sus detalles, sus huecos. Las cuerdas que también tiene el modelo. Y estas correas que son las que sostienen, digamos, la parte del saco posterior del tanque. En los accesorios tenemos un tanque de gasolina, digámoslo así, auxiliar. Los otros accesorios que son como la pala, la pica, algunos tanquecitos de oxígeno o extintores, podría ser, podría llamarse. Y en mi caso yo desarrollé lo que es una arma M60, que fue la que desarrollé para el tanque. Bueno, esto es en la parte, digamos, de acá. Después de hacer todo el proceso acá de colocar texturas, detalles, aprender a manejar las normal mats, se exportaron para poder hacer el trabajo en Marmelos Design. Ya voy a compartir la pantalla, que es este. Me confirman si aparece la Marmelos Design. Listo. Entonces, este es mi montaje, digámoslo así, del mismo tanque, pero ya en el programa Marvelous Design. Es un programa que no había trabajado para render. Me pareció bastante práctico, bastante sencillo, pues, a pesar de que no lo había manejado. Pero gracias a las indicaciones del curso y de Ricardo, pues el paso a paso es muy seguible. Se puede seguir sin ningún problema y llegamos a un resultado como este. Aquí podemos activar para que veamos que sí estamos trabajando en modelo low. La malla, donde se ve de fondo, digamos, la malla del modelado low poly. Y sobre él trabajamos toda la iluminación, colocar las texturas, todos los efectos metálicos, los emisores para la parte de la luz. Y cómo trabajar este tipo de renderizado. Y la parte final del máster, que ya fue exportar esto mismo, me confirman si aparece la pantalla del Sí, bueno, sí se Unreal. ve Listo. un real. Bueno, esta fue, digamos, mi desarrollo acá. Fue como montar una escena, digamos que de acorde al tema del tanquecito. Entonces, algo como unas ruinas, ahí buscando algunas opciones, colocando fuego, que también va en el máster, cómo colocar fuego, cómo activar las emisiones de luz también. Colocamos por aquí dos opciones de tanque, cómo subirlos, pero también subí una parte, digamos, separada, como para colocar unas piecitas de otro pedazo de tanque. Y una sensación aquí como si lo hubieran disparado y le hubieran colocado fuego al cabezote del tanque. Bueno, este es prácticamente como es un montaje, digamos, que básico. Sencillo, como el mismo máster lo muestra, pero que es una puerta para iniciar con más ideas, como seguir profundizando, como seguir investigando. Esto de Unreal, lo que es Unreal Sustain y Marvelous Design y se me olvidó el otro. Y el otro Marmoset. software, Marmoset. ¿que era cuál? Marmoset Turbar De 3. Marmoset, perdón. Hemos dicho, excepto Blender, que lo conocía un poco, pero a nivel empírico, pero ya lo que fue manejar Marmoset, Marvelous, lo que fue manejar Sustan, fue algo nuevo para mí, pero que gracias al máster aprendí lo básico, aprendí cosas importantes, aplicarlas en este tipo de modelo, y pues este es el resultado final que presento el día de hoy, gracias a Libel y a Ricardo por todo lo brindado. Un gran aprendizaje y pues si me están escuchando las demás personas, lo recomiendo. Se aprende bastante, se lucha bastante, lo digo. No en el sentido malo, sino en el sentido bueno.
de querer si uno comete errores, cómo corregirlos. Igual Ricardo está dispuesto para todo eso. ¿Cómo corregirlos? ¿Cómo solucionarlos? Y si no encontramos la solución, pues buscarlo de alguna manera, pero ahí salimos adelante y este es el resultado que presento el día de hoy. Está muy bueno, Juan. Juan, una pregunta. Cuando usted se ganó la beca y usted vio que era ese modelo, ¿qué pensó? Porque yo realmente no sé Blender. Pero si yo veo que toca hacer todo esto, pues en una primera etapa uno pensaría, uy, una locura. No sé, no sé qué pensó en ese momento, Juan. Sí, a simple vista pareciera un modelo bastante de dificultad, porque tiene mucho, mucho detalle. Eso es cierto. Pero en ese momento yo pensé, si es un máster, yo creo que debe ir lo que más se pueda de capacitación, lo que más se pueda de conocimiento brindado al alumno. Entonces yo dije, por eso debe ser ese modelo, porque requiere bastante cosa que analizar y que investigar. De todas maneras, al principio siempre se aclara que el máster va de cero a avanzado, o sea, se empieza desde lo más básico y se va iniciando a medida que se va volviendo más complejo a medida que se va avanzando. Entonces, digamos, primero, permítame un segundito, muestro aquí un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Listo. Por ejemplo, las primeras etapas del máster, que son ya como, digamos, aprender a hacer las formas básicas. Entonces, algo que se desarrolló en ese sentido es que lo que pensé en ese momento sí se dio, porque empezamos con lo más básico. Lo más básico fue construir el tanque, pero sin detalles, solo la parte de cubos, cilindros, de una manera muy básica y muy sencilla, solo hallando, digamos, lo que se llaman proporciones. Y a medida que se fue avanzando, se le fueron colocando los detalles. A medida que se fue avanzando, se fue siguiendo, hasta lograr a lo que llegamos el día de hoy. Entonces, terminando de contestarnos de tu pregunta, sí había el temor, pero yo dije, máster, si es máster, tiene que ser algo de bastante conocimiento, de bastante aprendizaje, y fue lo que me llegó, y fue lo que vi, fue lo que desarrollé. Fue lo que aprendí y estoy muy agradecido por eso. Vale, Juan, no, nosotros estamos agradecidos que haya aprovechado el contenido. Nosotros somos felices de cuando hacemos lo de las becas y más nos ponemos más contentos, Juan, cuando un alumno realmente aprovecha el contenido. Entonces, yo quiero agradecerle por el resultado porque nosotros, pues, lo mínimo que uno espera cuando uno da algo es como recibir pero en este caso, pero me refiero más a este caso. Que le dimos un contenido y nos alegra un montón que nos haya dado esa retribución que es Juan, ese sí como resultado final tan increíble. Entonces, Juan, de corazón le agradezco muchísimo, 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 muchísimo por sacar ese resultado. Esperamos que obviamente le sirva a su perfil profesional y demás, y que obviamente eso sea como el comienzo a que le vaya bastante bien en esta área tan bonita que es el modelado y escultura en Blender, ¿vale? No, seguro que sí, ya inclusive he aplicado varias cositas que he aprendido ahí en algunos trabajitos, pero sí, seguro que sí, que esto es un punto de partida para ir mejorando cada día. Perfecto, Juan. Juan, muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora a Gracias. Alejandro. Alejandro, ¿por ahí nos escucha? Hola, hola. Bueno, muchachos, recuerden que cuando terminemos esta parte vamos a mostrarles cuál es el modelo que se va a usar para el reto. ¿Sí? Vamos a mostrarles cuál es el modelo que se va a usar para el reto, que sé que les va a encantar. Y las condiciones, el reto y demás. Juan, permítame un segundo. No escucho a Alejandro. ¿Será que no tiene audio? No sé si me escucha. No, no, Alejo, no se le escucha. No se le escucha, no se le escucha, no le escucha. Si quiere, Alejo, hagamos lo siguiente. Vale, Alejo, pues para no perder como la oportunidad, si desea, Alejo, compártanos pantalla y nos muestra como rápidamente su modelo.
Ahí yo dejé de compartir mi pantalla, comparto la suya, Alejo, y nos deja ver el modelo, por favor. Perfecto. Ricardo, ¿Alejo se ganó así como la beca o fue? Sí, también Alejandro también se ganó la beca de Level Studios. Como No, les digo, qué bueno. yo también quiero agradecerles también a ellos de haberse comprometido con el máster, porque esto, las personas que les encanta lo que es el 3DS es un compromiso, o sea, de llegar hasta el final. Entonces nosotros también tuvimos la suerte de confiar en los resultados que presentían los que íbamos a tener, y estoy yo muy contento como instructor de haber logrado que ellos hayan terminado su máster y que a futuro puedan aplicar todas estas técnicas que han aprendido ya a nivel profesional o en el campo que ellos estén impartiendo. Perfecto, Ricardo, buenísimo. Nada, Alejo, qué vaina que no se le pueda escuchar, Alejo, pero nada, felicitaciones, el modelo quedó muy bueno. El modelo quedó muy bueno, Alejo. Cuando en un contenido se ve solo un alumno que saca un buen sí como resultado, uno como que lo hace pensar, pero ya en este máster ya tenemos más de 5 alumnos que han sacado un resultado increíble con respecto a este modelo, ¿no? Porque en los otros contenidos del máster ya han sacado unos resultados increíbles. Entonces, Alejo, nada, pues felicitarlo, realmente pues quería escucharlo, pero bueno, no sé, de pronto se le dificultó ahí lo de la conexión. Pero ¿qué? Pero lo importante, Alejo, es que aprovechó el contenido, aprovechó el máster y que al final del día la idea es que siga trabajando fuerte para que llegue a unos niveles más avanzados. Y la invitación, si no lo ha hecho, porque no sé si lo ha hecho, es mirar cómo con el contenido del máster lo exporta a Unreal, que realmente le da un impacto bastante bueno, Alejo. Entonces, listo. Deja, Alejo, mil gracias. Bueno, Ricardo, entonces ahora vamos a lo que vinimos. Ahora sí, redoble Listo, de tambores. listo. Entonces, Ricardo, compártanos pantalla, por favor, y déjenos ver el modelo que vamos a realizar en el reto, por favor. Déjenme alistar todo para No, que antes tranquilo. de compartir. Eso, tranquilo, hágale con calma. Para las personas que piensen que esto se tiene que tener algún tipo de conocimiento, no. Realmente solo necesita tener un buen computador, necesita tener muchas ganas y no más. El resto, la curva de aprendizaje de este máster o de los contenidos de Level están diseñados para que todos aprendan. Obviamente hay un rango de disciplina y demás que ustedes deben cumplir, pero el resto, muchachos, es posible. Si tanto Alejo como Juan, como aquí, como Juan Vega, es otro alumno, Juan Vega, Jorge Luis, Gabriel Pascual, José David Ramírez y otros cientos de alumnos que han estudiado en Level pueden lograrlo. Yo creo que no hay límite. Es sencillamente, muchachos, que le pongamos un poco de tiempo, de amor y todo se puede lograr. Y aprovechar, pues, que Blender es la licencia es gratis. No tenemos que mirar si tenemos que comprar licencia ni nada por el estilo, sino la licencia es completamente gratis, muchachos. Las personas que tengan, que no hayan escuchado el nivel, que estén viendo este video y no hayan escuchado el nivel y quieran alguna asesoría de los cursos que tenemos, aquí nos pueden escribir y con todo el gusto del mundo. Recuerden, para las personas que no nos conocen, aquí tenemos 11 cursos completamente gratis, ¿vale? Mientras Ricardo ya lista el material, yo voy comentando esto. Ya, sí, me puedes sí, habilitar para poder Vale, a seguir entonces, de una. Ya está ahí listo para ustedes, eso. estimados Entonces, alumnos. ya finalizando esta parte, muchachos, en la página hay 11 cursos gratis para que puedan iniciar. Entonces, ahí con la mejor energía del mundo para que ingresen y lo miren. Listo, Ricardo. Listo, ahí va. 3, 2, 1. Y aquí está el nuevo reto, chicos. ¿Lo pueden observar? Sí. ¿Sí se ve? Sí, se ve un poquito como borroso, pero sí se ve.
Ya, entonces, este nuevo reto que hemos propuesto para mediante la empresa Libel Estudios para que ustedes de una vez por todas ya no haya excusas de que no puedan aprender a hacer modelos AAA para videojuegos. Ahí está el reto. Sí, a ver. Ricardo, ¿por qué no reproduce? Voy aquí a reproducirles a las personas de YouTube el video, el último. Permítame en un segundo. Yo aquí se lo reproduzco en YouTube y usted ahí lo puede mostrar para las personas que están en Zoom. Bueno, muchachos, aquí les voy a compartir para las personas de YouTube y de Facebook el modelo con una animación de efectos para que lo vean mejor. Este. Entonces, Ricardo, en este reto, ¿qué software se van a usar? En este reto, los software que van a usar es Blender, la versión 2.83, la última que salió ya al mercado hace unos días, Substance Painter, ZBrush y Marmoset. Vamos a utilizar. Este es un render hecho exclusivamente en Marmoset, que es un programa sumamente sencillo y fácil de utilizar, y que se puede lograr efectos sumamente novedosos para las personas que se animen a participar en el nuevo reto de que está auspiciando la empresa Libel Estudios. Listo, Ricardo, muchísimas gracias, muchachos. Bueno, entonces voy a explicarles cómo vamos a trabajar esto porque eso tiene unas condiciones, ¿no? Eso tiene unas condiciones importantes. Entonces, consultas con respecto a la parte de este modelo, muchachos, antes de yo comentarles cómo es el plan del reto. Permíteme un segundo, vale. Entonces voy a explicarles cómo será el método de este reto, muchachos. Esto no va a ser gratis, muchachos. ¿Por qué motivo? Pusimos un valor simbólico porque la parte que le vamos a dar a ustedes y como premios realmente es una locura. Entonces vamos acá. ¿Cómo va a ser esto? Aquí voy a sacar aquí una pizarra, ¿vale? El reto, me perdonarán este cuadrito, digamos, tan basiquito, pero les pido el favor inmenso que pongan mucha atención para no entrar aquí a pecar, ¿vale? El reto va a durar 20 días, o sea, comienza desde hoy y la premiación será el 5 de julio, ¿sí? Entonces, en el reto, ustedes van a tener todo el contenido, van a tener feedback por el maestro, van a tener feedback el día, ya les cuento, por favor apunten todo, van a tener feedback el día 20 de julio, de junio, van a tener feedback el 27 y van a tener feedback y van a tener feedback el 4. 20, 27 y 4 van a tener feedback en vivo por el maestro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el orden? Ustedes van a ver el contenido en nuestra plataforma. Vamos a abrir una cuenta de Discord para que ustedes puedan ahí subir sus avances y hacer sus consultas. Y van a tener feedback 20, 27 y 4 de julio. ¿Listo, muchachos? Como les comenté, pusimos un valor simbólico. Un valor simbólico para que ustedes puedan participar. ¿A dónde lo van a ver? Vamos a ir acá a ofertas. Y aquí está, solo para poder participar, solo van a pagar 9,99 dólares, ¿vale? Aquí vamos a comenzar a subir las clases el día de hoy. Ustedes sencillamente van aquí a ofertas en la página de Libel y ahí lo van a ver. Ustedes se registran. Ricardo les va a hacer el acompañamiento. Si de pronto están en ceros o no conocen muy bien Blender,
Ricardo les va a ayudar en lo que más pueda, muchachos, por Discord. Y adicionalmente, ustedes van a tener. Y ustedes van a tener, permítanme un segundo. Y ustedes van a ir aquí a ofertas para las personas de YouTube. Me excusan que solo les puse el video. Ustedes van a tener, muchachos, acceso a este contenido un ancho. Son 11 clases donde vamos a hacer el modelo, donde vamos a ponerle el efecto que vieron, que aquí está. Vamos a usar ZBrush, vamos a usar Blender, vamos a usar Substance Painter, vamos a usar Marmoset y vamos a dejar el modelo tal cual y como lo vemos acá, muchachos. Entonces, el reto comienza el día de hoy. En unas 2 horas se va a estar subiendo la primera clase a la plataforma. Ustedes van a tener el contenido y van a poder hacerlo de el día de hoy hasta el 5 de junio. O sea, van a tener exactamente 20 días, muchachos. 20 días para hacer el reto. Cuando terminen el reto, vamos a hacer la premiación el 5, el domingo 5 de. El domingo 5 de julio vamos a tener ese día la premiación y mencionaremos a los ganadores. Repito, para el que lo gane, se va a ganar el máster en Blender. Se van a poder ganar el contenido de armas en Blender y las membresías de Level. Entonces, yo creo que la inscripción es bastante, bastante económica para los objetivos y los contenidos que ustedes van a adquirir en el acompañamiento. Aquí hace una pregunta Jorge Villamil. Al comprar la oferta para el reto, ¿ya se puede visualizar todo el desarrollo hasta el final? Sí, señor. Se subirá todo el contenido mañana. Por el momento, no hay una clase, pero en 1 hora habrá una clase y se liberará todo el contenido mañana mismo, ¿vale? Recuerden, este valor solo está hasta el día 4, hasta en 4 días. O sea, la oferta termina el día viernes. El día viernes termina la oferta, luego esto va a comenzar a subir. ¿Listo, muchachos? La idea es que las personas que están acá, hasta el viernes les va a quedar este contenido y por favor, mucha atención. El reto solo va hasta el 5 de julio. Después del el 5 de julio. Va a quedar el curso normal en la plataforma y va a ser un valor más alto. ¿Listo? Listo, perfecto. Sí, exactamente. Y lo bueno es que van a tener el acompañamiento de Ricardo. A ver, para poder ayudar a contestar algunas preguntitas que estoy viendo aquí. A ver, el curso, mis estimados participantes que ya van a seguir, es completo, ¿sí? Van a tenerlo al modelo así como lo están viendo en la foto, porque es la foto del curso que grabé, así que eso van a hacer ustedes. Les voy a enseñar a hacer todo, todo desde cero. Les voy a enseñar cómo ustedes abordan un concepto, o sea, una idea. Lo que están viendo ahí es gracias también a la ayuda de un artista ecuatoriano que me ayudó a plasmar mi idea en 2D, del dibujo. Y les enseño cómo ustedes pueden hacer algo basado desde un concepto, porque ustedes cuando van a la industria, en la industria les ponen una idea, les dicen, quiero que me haga este modelo, y usted obviamente tiene que tener las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, con ese sentido se ha hecho el curso, es un curso sumamente, a mí me encantó hacer este curso. Me ha tomado varios días hacerlo, varias horas de estar para que ustedes tengan el mejor contenido y que encuentren lo mejor aquí en Livelo. O sea, el precio creo que está sumamente accesible en $9,99. Un tutorial que de una calidad tremendísima, como ustedes pueden verlo ahí. Entonces, estaban preguntando si lo pueden hacer. No, o sea, si usted quiere darle el detalle dentro de Blender, yo no habría ningún problema. Yo lo que voy a hacer en las clases de feedback es tratar de que usted gane esa beca, ¿sí me entiende? Entonces yo los voy a ayudar a darles como que fuera su director de arte
y decirles, a ver, que ustedes estuvieran trabajando en mi empresa, les dijera, esta parte podemos mejorar, esto lo podemos hacer así, con la finalidad de que ustedes el día de la premiación, que sería el día domingo 5 de julio, lleguen con sus mejores trabajos para que ganen esta gran beca, que es prácticamente todo el contenido que tenemos de Blender, la mejor calidad, y para ustedes por tan solo $10, menos de $10. Así que ese va a ser mi incentivo de poderlos yo ayudar. Vamos a tener un grupo de Discord, obviamente, donde ustedes pueden mandar cualquier inquietud que usted tenga durante la semana a las 24 horas del día. Ustedes me escriben, yo cuando ya obviamente tenga un poco de tiempo, veo sus preguntas y les respondo mediante Discord. Entonces vamos a estar en constante feedback entre las dos partes y yo voy a ser la persona que voy a querer que cada uno de ustedes tenga la mejor versión, o sea, el mejor modelo, ¿sí? Así que obviamente tenemos que hacer el mismo modelo porque la idea del curso es tener, basarnos en el concepto. El concepto también se les va a brindar a las personas que se inscriban para que lo tengan en alta calidad y también lo puedan desarrollar en su casa. He aplicado muchísimas técnicas, van a aprender muchísimo de esto y espero que les sirva porque prácticamente ustedes con este reto que se viene y con los premios que también se van a dar, creo que vale la pena tomarlo. Perfecto, sí, Ricardo, gracias. Muchachos, ¿por qué le pusimos un valor simbólico? Porque es que queremos que los que se metan realmente sean personas que quieran aprovechar este contenido, ¿sí? ¿Qué pasa? Hace 4 años regalamos contenido, regalamos becas y nos dimos cuenta que las personas no la aprovechaban. Afortunadamente hoy con el ejemplo de Alejo y de Juan, nos encanta mucho que la gente aproveche los contenidos, ¿sí? Por eso es que pusimos un valor muy simbólico como este, porque es un contenido con acompañamiento y demás que puede valer mucho más. Pero entonces, muchachos, queremos que ustedes realmente, el que se inscriba es para que lo aproveche. Nos hemos dado cuenta de que cuando no nos cuesta, no lo valoramos, ¿sí? Entonces, lo hacemos es más con ese fin. ¿Listo? Yo no sé de Blender. Ahí me explicaría de cero. Aquí hice una consulta de Edison. Sí, durante todo el curso yo explico todo desde cero, explico como que pues, estuviera entrando una persona que no sabe nada del programa y cualquier duda también que la tenga, como les digo, van a tener un feedback, o sea, yo voy a estar ahí durante estos 20 días que ustedes tienen para desarrollar el reto, yo voy a estar ahí ayudándolos, cualquier cosa, cualquier pregunta, los voy a ayudar a ustedes para que a la final, el 5 de julio, ustedes presenten sus mejores trabajos. Con cada persona que se inscriba al reto, voy a tener los feedback que van a ser los días sábados, va a ser grupal y podemos estar analizando yo les voy a ayudar a decir esta parte debemos mejorar, esto lo podemos hacer de esta manera y etcétera, etcétera. Es con la finalidad de que ustedes tengan un proceso de aprendizaje sumamente intuitivo para que usted lo aplique después a sus futuros proyectos. Exacto, Ricardo. Ricardo, que está haciendo una consulta Daniel Orozco. Dice, ¿se puede usar Maya, Max o solo es en Blender? Pues la idea, Daniel, ahorita Ricardo más el favor y me complementa, es que sea en Blender para poderles dar un feedback alineado a lo que estamos buscando. Y como el que se lo gane, se va a ganar es el máster en Blender, entonces la idea es que todo sea en Blender, ZBrush, Sustan y Marmoset. Ricardo, no sé si me quiere complementar ahí. Sí, Gilberto, o sea, como lo dice el nombre, se llama Reto Blender, entonces necesitamos que utilicen el programa de Blender. Las personas que están utilizando tus programas, los animo a que utilicen este programa que es fantástico, es muy amigable, tienen toda la posibilidad de ustedes de aprender súper rápido, es más rápido. No quiero desprestigiar a otro programa ni nada, pero es lo mejor que existe para modelado. Es una máquina, como se dice, demoledora para hacer modelado. Es súper intuitivo, tiene atajos, tiene etcétera, etcétera de beneficios. Así que el reto, obviamente, por eso se llama Reto Blender. Queremos que nos muestren su proceso, porque también yo ya voy a abrir el grupo de Discord el día de hoy.
para que todas las personas que se ingresen también vayan subiendo sus avances de lo que van haciendo. Yo también poder ayudarlos en su carrera a cumplir ese sueño, porque es un sueño no solamente de ustedes, sino también mío también, de poderlos ayudar a todos a aprender Blender y que más que sea de calidad AAA, o sea, sea una calidad que no van a encontrar o difícilmente se encuentra en otros lugares. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Muchachos, ustedes van a subir los avances con el hashtag Level Academy, ¿vale? Y lo van a subir en el grupo de Facebook o en Instagram, como les quede mejor, pero manejar este hashtag, ¿vale? Por favor, tenerlo eso en cuenta, porque es la forma de que nosotros los vamos a filtrar para poderlos evaluar. ¿Listo? Cualquier inquietud, por favor, ahí por las redes va a estar Andrés para poderles ayudar, muchachos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a comenzar la curva de aprendizaje y demás y van a poner los avances acá en el grupo de Level y le van a poner hashtag Level Academy. Listo, ahí hice esa publicación en el grupo para que ustedes, eso, hace rato no publicaba en el grupo. Bueno, muchachos, y hace falta ZBrush. Con las herramientas de esculpido ya tiene el propio Blender. Bueno, es importante esa pregunta que hace aquí Yanire. Ricardo, ¿en qué parte se va a usar Blender? Perdón, ZBrush, perdón. Sí, o sea, si es que el alumno tiene las capacidades para poder utilizarlo de una manera muy buena, lo que es Blender, esculpido, no habría ningún problema. Sí, lo que yo lo utilizo es más para, si ven el cráneo que hice ahí, sí, lo hice en ZBrush, ¿sí? Yo como artista, yo lo sabría sinceramente, yo me voy por ZBrush por la facilidad que me da de aminorar mis tiempos. Qué pena, Ricardo, ver, ¿nos puede compartir sí, un poquito esa parte con el ZBrush? No sé si lo puede compartir. Déjame ver porque, espérame para abrir un momentito. Tranquilo. ¿Ya? Entonces yo, esto no es una camisa de fuerza, o sea, si usted tiene los conocimientos para poderlo hacer, los detalles dentro de lo que es Blender, háganlo. O sea, no les pido que ustedes lo hagan ZBrush. Yo lo hago porque a mí se me hace sumamente más fácil hacerlo ahí. Entonces yo lo utilizo. Voy a ver para, bueno, no tengo el modelo, pero voy a compartir la pantalla. O muéstrelo, por favor. Sí, ahí puede compartir. ¿Ya? Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces quiero mostrarles que para mí se me hace sumamente fácil y intuitivo utilizar lo que es ZBrush. Sí, entonces es sumamente sencillo. Yo entro, inmediatamente ya comienzo a dar detalle al modelo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de ZBrush. Si no tengo que estar utilizando otro tipo de cosas, inmediatamente no tengo que estar haciendo nada. Ya estoy esculpiendo y dándole detalle lo que es al modelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo por eso lo utilizo. Pero no es una obligación en este reto decir que ustedes lo van a hacer en este programa. Pero a mí como artista y como les digo, es como yo querer hacer. Como Blender ya tiene las mejores para hacer texturas en sus nuevas versiones, entonces voy a hacerlo ahí. No, es que yo como artista, yo les hablo por mí, porque yo también trabajo para hacer lo que son diferentes assets para videojuegos, para aquí en mi país, para diferentes proyectos. Entonces yo necesito hacer algo rápido. Y cuando se llama de rapidez, yo no me voy a ir por Blender. En mi caso, digo que es un excelente programa, pero para dar detalle yo me voy sinceramente a lo que es ZBrush. Y si usted domina o tiene conocimientos más avanzados en lo que es escultura digital dentro de Blender, hágalo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, yo utilizo esto. A ver, voy a quitar el sol. Ricardo, aquí hace una consulta. Se va a enseñar la parte de la animación de los, como cuando se mueve los tentáculos. A ver, quedemos en algo. Si ustedes llegamos a una, ¿cómo les puedo decir? Les voy a enseñar eso. Les podría enseñar eso.
Es porque esto estaba pensando hacer un curso aparte. Pero si ustedes me demuestran de que me entregan el modelo terminado y nos reunimos los que hemos terminado el modelo en una clase de unas 2 horas y para enseñarles a cómo hacer el río. Ya, esa es mi propuesta para que se explica, mi propuesta para las personas que están con la duda del rigging. Ya, entonces así quedemos. Las personas que terminan el modelo, así no ganen o no queden finalistas, nos reunimos todos en una clase en vivo y les enseño cómo hacer eso. ¿Sí? Perfecto, Ricardo. Aquí están haciendo una consulta con respecto a la subes. ¿Sí? Sí, se explica absolutamente todo. Se haga de cuenta de que compró un curso donde está todo. Está modelado, está UVs, está cómo limpiar geometría, todo lo que ustedes necesitan aprender se lo ha hecho en el curso, con la finalidad de que ustedes mismos aprendan. Miren, quiero buscar aquí, creo que sí tenía, espérame un momentito a mí se me hizo sumamente sencillo. A ver dónde está. Escritorio. ¿Dónde está el martillo? Entonces a mí se me hizo sumamente sencillo. Y se ve mi TV. Sí, señor. Ya, a mí se me hizo. Es súper rápido. O sea, ¿cómo les explico? Es hacer esta calavera dentro de ZBrush. Es facilísimo. O sea, porque me da todas las herramientas que necesito para. Miren, aquí hice el cráneo y hice el ojo del Kraken, porque obviamente si ustedes ven ahí, es como es un pulpo que está, un Kraken que lo han metido ahí en el barril y está pataleando. O sea, es algo que se me ocurrió cuando hice el concepto. Y ahí está. Entonces, miren, hacer el cráneo aquí, miren cómo lo hice. Es facilísimo, o sea, ustedes lo van a hacer sumamente fácil, fácil, fácil. Pero como les digo, no estoy obligando a que lo hagan solo. Si no quieren hacerlo dentro de este programa, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer en el programa de Blender. Pero yo al curso lo hice en ZBrush por la facilidad, versatilidad, que se hace miren, miren esto. Lo hice rapidísimo, o sea. Sí, es increíble este programa. Además de Blender, o sea, los dos unidos son unas máquinas para crear assets para videojuegos. ¿Sí se ve lo que estaba explicando? Perfecto, claro que sí, Ricardo, claro que sí. Yo dije, estuve aquí hablando y. No, no, por supuesto que sí se ve, está muy chévere todo. Entonces, muchachos, que recuerden, vamos a aprender cosas básicas y funcionales de ZBrush, vamos a trabajar con Blender, Substance Painter. Ricardo, qué pena, usted dijo que Substance Designer también. No, este es en el Ese máster, es en en el el máster, máster. exacto. Sí, es que ahí yo lo utilizo a Substance Designer para hacer lo que es follaje, hacer hojas, hacer diferentes tipos de follajes. No, como en este curso no se topa lo que es follaje, entonces sería. Quiero mostrar el modelo de animado para las Eso. personas que todavía están. Muchachos, el Y acceso como al les digo. Discord, el acceso al Discord, ustedes lo van a ver en su perfil cuando comencemos a agregar las clases. Finalizando hoy el día, por ahí 6, 7 de la noche, van a ver la primera clase. Y vamos a compartir por YouTube una parte de la primera clase para que las personas vean el flujo de trabajo de Ricardo, ¿vale? Listo, Ricardo, está buenísimo. Ese ojo me parece una locura ahí cómo se mueve. A mí también me emociona bastante de ver que mi idea, que el dibujo, obviamente quiero agradecer muchísimo Si quiere, al comparta, Ricardo, artista. el portafolio del artista y nos muestra ese concept que van a tener los alumnos, Ricardo, y cómo quedó. Sí, les voy a Sería mostrar. buenísimo. Quiero agradecerle muchísimo a Giovanni. Giovanni es un artista. Ecuatoriano, les voy a dar el link para que lo que esperen un momentito, porque justo cuando quiero las. Ya, él es el artista que me ayudó a mí con la idea.
Sí, es increíble poder contar con Aquí estamos viendo el profesionales como video, los. el de Marmuset. Allá. Espérame. Sí, no sé qué le pasa No, es, no, 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 a. no, no, es O qué le sucede azul. a Zoom, que no era así. Uno se ponía acá y ya inmediatamente Sí, salía lo que se proyectaba. antes era Ahorita chévere, hay antes que. era chévere Zoom. Entonces, gracias a él. ¿Sí se ve ahí el concepto? Sí. Y entonces, gracias a él. El concepto, ¿lo ven ahí? No, ahí vemos el portafolio de él. Ah, bueno, tengo que Estamos viendo compartir. el Bien. portafolio de Ahí está el Giovanni. concepto. Él Ese. me ayudó. Me ayudó a hacer esta idea. También quiero mostrarles. A ver. Hay que hacer, mire. Voy a mostrarles mi idea inicial, porque esto es un proceso, por eso les digo, es increíble. Esta es mi idea, la idea que yo tuve como boceto inicial. Y tuve la suerte de contactar a este artista que es desde mi país y me ayudó a realizar mi idea, que la ven aquí. ¿Ah? ¿Sí vieron mi boceto? Sí, ¿Están está viendo el boceto? buenísimo, está buenísimo. Sí, esa es mi idea, o sea, es lo que yo hice. Obviamente no soy experto en lo que es 2D, entonces digo, no, o sea, si voy a crear un curso para nuevo reto, quiero que sea de calidad. Entonces, inmediatamente busqué acá en mi país al artista y me ayudó a plasmar mi idea. Miren, a mí me encantó. Y obviamente, todo ese sueño, todo eso que comenzó con un dibujo, está plasmado en el 3D. Y ahí lo está viendo, por si acaso. Perfecto, no, quedó buenísimo. Ese ojo me encantó. Ese Por si ojo me acaso no encantó. se quieran inscribir. Perfecto, muchachos, entonces voy ¿a qué? A confirmarles la última parte, por favor, porque quiero que todo quede muy claro, ¿vale? Vamos a tener hasta el 5 de julio para hacer el modelo. El 5 de julio. Ustedes van a enviar su modelo antes de las 10 de la mañana, hora Colombia, con el hashtag, ¿vale? Antes de las 10 de la mañana del domingo 5 de julio. ¿Por qué motivo? Porque a las 8 de la noche nos vamos a reunir todos y vamos a dar a los ganadores. ¿Listo? Les repito, vamos a regalarle al primer puesto la membresía, perdón, el máster de Blender. El que ya les comentamos en una etapa inicial ¿del qué? Del video. ¿Listo? Vamos a regalarles membresías y contenidos lo que más podamos. Si más de cuatro personas que sacan un nivel impresionante, genial. Adicionalmente, por favor, muy, muy ojo con esto. Cuando terminen este modelo, van a hacer un video de 15 segundos, donde ustedes van a decir su nombre y van a mostrar su modelo. No sé, por ejemplo, en mi caso, yo soy Gilberto y hice este modelo para el reto con Level Academy, pare de contar, de 15 segundos. Lo montan también acá y nos queda más sencillo hacer la evaluación el domingo 5 de julio, ¿vale? Porque si mandan muchos renders, de pronto nos enredamos para verlos bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, En el grupo de Discord pueden enviar los renders, avances, todo lo que sea necesario durante el proceso de creación del reto. exacto, Ricardo, exacto. Aquí dice Yatzel, ese día es el día de las elecciones de mi país. Vale, perfecto. Entonces, muchachos, aprovechar el contenido. En una hora y media o 2 horas se va a publicar acá la primera clase. Una parte de la primera clase, digamos del curso, digamos una media hora, se va a publicar acá para que ustedes miren el flujo que se va a manejar. Entonces síganos en YouTube, que ahí vamos a publicarlo y demás. Perfecto, muchachos. Entonces un fuerte abrazo. ¿Tienen inquietudes por acá? Listo. Recuerden, el hashtag es Level Academy. Numeral Level Academy. Listo, muchachos. ¿Cuánto dura el contenido? Bueno, Ricardo, ¿son cuántas horas de clases?
Alrededor de 15 horas creo que son de Son clase. 15 horas, buenísimo. O menos, creo, sí, no tengo exactamente, pero Bueno, aquí dice que son 11 clases, ustedes. ¿sí? Sí. Vale, importante, este valor va hasta el viernes, muchachos. Luego de las personas que compren, ¿con qué? Después de esta fecha, ya va a subir, ¿vale? Para que lo tengan claro. De igual, ¿desde dónde? No. ¿Cuánto dura el contenido? Bien, no entendí la pregunta de Cristian Zuluaga. Ah, ¿para pagar? A Ah, no. ver. Recuerden, deben abrir un perfil en Level. Abren un perfil en Level. Aquí está. Abren un perfil en Level, muchachos. Y aquí lo compra con tarjeta de crédito, con la plataforma de PayPal, con tranquilidad. Ese valor son para las personas que están acá en este webinar y que lo puedan adquirir antes del viernes, ¿sí? Y recuerden que es muy importante. El reto va hasta el 5 de julio. Ya después de ese tiempo, esto quedará como un curso común y corriente, ¿vale? Ya aquí veo que hay 10 registrados. Listo. Entonces, muchachos, van 11. Entonces, Va subiendo la cuenta eso, regresiva. sí, muchachos, lo que queremos es que podamos ver unos buenos avances, que podamos ver y que ustedes puedan ver que sí se puede aprender Blender en corto tiempo. Van a tener ahí el acompañamiento de Ricardo, que sé que les va a gustar muchísimo. Bueno. Sí, como les había dicho, es una oportunidad y se vienen nuevas cosas también interesantes. Esto esperamos. Con el apoyo también de ustedes, que son las personas que nos dan la posibilidad de estar aquí, seguir haciendo nuevas cosas más interesantes, más locas a futuro. Y ustedes, mientras que van a estar en el reto, yo también voy a estar en el otro reto. La idea, muchachos, es que si nos va bien con este reto y la sacamos del estadio, seguimos haciendo más de esto, de un contenido más elevado para que puedan aprender. Y yo creo que vale la pena que le metan el alma a esto porque es el máster en Blender donde van a adquirir un conocimiento impresionante. Bueno, pregunta, el máster empieza en 10 días y el reto dura 20. El ganador entraría tarde al máster. No, tranquilos No, no, porque no es habría que problemas. sí, no hay lío porque en el máster se va a ver como siempre, como la parte básica. Entonces, Sí. con esto que estamos haciendo, cubriríamos esa parte básica, muchachos. Entonces, no hay lío. También para explicar mucho, hiciste de acuerdo, Gilberto, ¿Sí? el máster de Blender, aprendemos a hacer un carrito, y es también sumamente bonito cómo hacer, así que las personas que van o que ganaran obviamente el premio mayor que es el máster, no habría problema porque ya con esto estarían con unas bases suficientes para entrar al máster. Porque yo obviamente, yo siempre todos los cursos, mis estimados alumnos o personas que van a adquirir, yo siempre lo hago con la finalidad de que esto lo pueda seguir cualquier persona, ¿sí? Entonces, alguna persona que no tiene conocimiento sobre el Blender, les comienzo a explicar lo que es la interfaz, todo eso. Entonces, en el máster yo explico a profundidad todo eso. Y hacemos un ejercicio donde hacemos un carrito. Y espérame para ver si les puedo mostrar el carrito Por rapidito, supuesto, porque Ricardo. y lo que Muchachos, ellos. no se va a ver un real porque les enredaríamos la vida, ¿sí? Como estos van a ser 20 días, vamos a enfocarnos en la escultura y en el texturizado y en el render y en la animación que les va a explicar Ricardo. Ahí. Y recuerden seguirnos en YouTube, muchachos, que ahorita vamos a subir la primera clase o una parte de la primera clase para que la puedan ver en YouTube. Y miren la curva de aprendizaje que realmente es muy sencilla. Ya puedo compartir. Ya. Sí, Ricardo, con Ese tranquilidad. es el carrito que ustedes van a hacerlo en el máster, ¿sí? Entonces aquí utilizamos muchísimas técnicas, les enseño de modelar, inclusive hasta utilizo partículas para hacer este arbusto que estén viendo aquí en la parte superior. Oiga, Ricardo, ¿por qué no hacemos un reto con ese carro? Lo ponemos a $5 nomás. Porque sería buenísimo para las personas y miramos qué contenido más esto, pues que regalamos como de level. No sé si a la comunidad les interesa eso que les estoy diciendo. Porque hacer ese carrito sería una locura. Sí, eso ya depende de ustedes también como empresa de hacerlo. Y ese carrito es el que se hace. Es el carrito
Que espérenme para abrir, para terminar. Quiero terminar que vean el modelito. A ver, está rápido. Bueno, aquí dice que se apuntan al carro. Se apuntan al del carro. Bueno, sale otro precio en la página. Wilson, lo que pasa es que le sale de pronto a moneda así como colombiana. Si mira, arriba le aparece moneda colombiana y abajo le aparece la parte de dólares, ¿vale? Listo, Ricardo. No puedo compartir o qué sucedió. Sí, ahí está compartiendo el video de Marmoset. Ya, entonces, sí, entonces, de mi parte, quiero agradecerles ya desde antemano a las personas que ya se inscribieron. Estamos muy contentos, van a aprender muchísimo. Y como les había dicho, las personas que ganen o no ganen, o las personas que nos reunimos el día después de la premiación, quedamos en una fecha cuando nos reunimos. Y les enseño a hacer un rigging básico de lo de las inclusive las si pueden ver aquí las, bueno, no se aprecian mucho, pero también se, a ver, voy a abrir rapidito. Disculpen, lo que pasa es que como estamos en vivo aquí es un poco difícil. Inclusive les enseño hasta darles efecto a las, si pueden ver aquí, vean, fíjense un ratito en las sogas, cómo se mueven. ¿Sí? Entonces todo eso les puedo enseñar. ¿Sí está compartiendo? Porque me sale algo aquí. No, Ricardo. Compartan. Ya. Ya, entonces, como les había dicho, a todas las personas que se inscriban al curso, les voy a enseñar a hacer el rigging de esa parte. Entonces, ya es mi compromiso con las personas que quieran aprender. Y también les voy a enseñar a hacer este efecto aquí. Ese era el que estaban Porque. como preguntando, Ricardo, si ese efecto iba. Sí, va todo, Va todo. todo. Si quieren aprender, yo no estoy aquí para negarles el aprendizaje. Las personas que terminan el modelo, obviamente quiero aclarar, los que terminan el modelo hasta el 5 de julio, verán esta clase extra, será como un bonus donde les voy a enseñar a hacer el rig de este martillo y a darle ese efecto de como de, ¿cómo es? De una esfera o algo así que está circulando energía en ese. Y obviamente, pues, también les enseñaría a animar Ese ojo muy curioso. el ojo. Ese ojo ¿Ya? muy curioso, definitivamente. No, está una locura ese ojo. Está una locura ese ojo. Listo, permíteme un segundo, Ricardo, a ver si por aquí hay consultas en YouTube. No, Sí, las no hay clases problema. son para verlas en la plataforma, muchachos, y van a tener acceso a un año. Por favor, recuerden, el feedback en vivo son los días 20, sábado 20 a las 8 de la noche, de 8 a 9. Sí, 8 de la noche. Domingo 20, perdón, sábado 20, sábado 27 y sábado 4. ¿Listo? Puedo hablar un ratito, Gilberto. Claro que sí. Para las personas que están uniéndose o que no escucharon, principalmente, o sea, el grupo de Discord, ustedes me pueden escribir de lunes a viernes, las 24 horas del día, para yo poderlos ayudar en cualquier cosa. Qué sé yo, Ricardo, este comando de aquí, yo no sé cómo haces esto, entonces yo te digo, envíame una fotito y yo te respondo, o cuando tenga un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando usted, los días sábados, sí, ya nos reunimos entre todo el grupo de los que sean. Nos reunimos por aquí mismo por Zoom. Y ahí sí vamos, voy analizando cada uno de los modelos y vamos viendo, yo les digo, voy a ser como su, pongámoslo así como su jefe, que voy a revisar sus trabajos y qué debemos mejorar. O sea, yo te puedo decir, este de aquí lo veo, podemos mejorar un poquito más y les voy a hacer como, ¿sí se ve mi pantalla? Se ve el de Marmoset, Ricardo. Sí, pero voy a utilizar aquí un lápiz. Es Sí. un lápiz que utilizo para dar mis clases. ¿Se ve cómo os rayo? No. Ya, entonces creo que tengo que vuelta a activar acá. Entonces
Denme solo un momentito para que vean más o menos cómo se va a interactuar con ustedes. Y va a ser por Zoom igual. O sea, son los alumnos que van a estar inscritos. Se lo va a hacer por Zoom. No. Vamos a liberar todo el contenido de mañana al martes, ¿vale, Brian? Vamos a liberar todo el contenido de mañana al martes. Ricardo, todo el contenido ya está, ¿cierto? Sí, quieren, quiero Sí. mostrar un poquito. No, no, tranquilo. ¿Pero en qué sentido? ¿Ya está en qué No, sentido? los videos, ¿cierto? Me refiero. Sí, pero ¿muestro un poco o No, qué? no, no, no. No. No es como necesario. No, tranquilo. Entonces ahí le confirmo a Brian. Se va Ya a está, o liberar una sea. parte mañana y otra parte el martes. Listo. O sea, eso ya van a concordar ustedes con Libel para Así que es. vean cuántos videos se van a habilitar diarios. Puede ser que el día de hoy o mañana ya les habiliten dos o tres. Eso ya lo tomará lo que es la empresa, cómo lo va a ir haciendo. Y obviamente, porque no tenía sentido abrir todo de una sola, porque hay personas o sea, todos tenemos los conocimientos diferentes, pero eso también va enfocado a personas que están aprendiendo y están empezando. Entonces, tenemos que ser un poquito pacientes de ellos que también quieren avanzar, porque imagínense yo, semana uno en el Discord y algunos modelos terminados y ellos se van a sentir un poco que no han podido avanzar y no queremos lograr ese tipo de situaciones. Entonces, si usted ya tiene conocimientos, pues se avanzará lo que avanza y tendrá su tiempo libre. Y las personas que están aprendiendo, pues tendrán un poquito más de tiempo para poderlo hacer. Por eso hemos dado una fecha, un tiempo totalmente razonable, porque yo no quiero que esto lo cojan ustedes como algo estresante, ¿no? Es algo bonito que voy a ver mi video el día de hoy y voy a hacer unas 2 horitas y listo, ¿sí? Entonces esa es la idea mía como instructor de que sea un curso totalmente amigable para ustedes y poderlos ayudar en el proceso. Quiero que, si es posible, todos los que se inscriban el 5 de julio presenten el modelo terminado y sentirme también como artista y como instructor gratificado al ver el esfuerzo que ponen ustedes, así como lo han hecho Juan y Alejandro, que hicieron el máster y me demostraron que tenían las ganas y las fuerzas de terminar el máster. Exacto, aquí dice Jorge Villamil, pero la idea es que cada uno aprenda a su ritmo. No, Jorge, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuál es sí como la idea, Jorge? Este sábado va a haber el primer feedback, ¿no? Va a haber el primer feedback a las 8 hora Colombia, ¿listo? Este sábado es 20, entonces, ¿cuál es la idea, Jorge? Que comiencen con el contenido. Como les digo, se les va a habilitar la primera clase 6, 7, 8 de la noche hora Colombia. Bueno, se les va a agregar a sus perfiles. Ustedes comienzan con toda, ¿para qué? Y se les van a liberar más clases en la semana para que el día sábado ustedes puedan hacerle consultas a Ricardo efectivas y poder evaluar. Las personas que no presenten avances en los feedback van a perder un ritmo y van a perder una buena posibilidad. Y llegar al 5 con un buen pues que modelado, ¿vale? Y de aquí en martes subirán todos. Vamos a hacer el esfuerzo de sí. ¿Vale? Vamos a hacer el esfuerzo de sí. Listo, Ricardo. Pues yo creo que ya todos están entusiasmados y listos para arrancar. Entonces confirmo, muchachos. De pronto soy muy sí como repetitivo, pero es mejor. El 20, el Sí. 27 y el 4. 20, 27 y 4 de julio, 20 de junio, 27 de junio y 4 de julio van a ser los feedback 8 p.m. a 9 p.m. En el Discord se les va a dar el registro para que asistan. ¿Listo? Y el 5 vamos a hacer la premiación a las 8 p.m. hora Colombia, el domingo 5 de julio y deben enviar el contenido antes de las 10 de la mañana del 5 de julio por tarde.
Recuerden, un video de 15 segundos donde muestren su modelo, digan su nombre, para poderlos identificar y para poderlos evaluar. Listo, muchachos. La versión de Blender, la última versión de Blender. Cristian. Sí, lo hicimos el curso en la 2.83, la última. Perfecto. Hay otra pregunta que dice Gilberto, que si Sí. van a grabar las sesiones en vivo, pues creo que sí, Sí. sería conveniente grabarlas para Sí. que, porque va a haber alumnos de todo el mundo y hay personas de España, obviamente, que Por supuesto. no se van a poder conectar el día sábado a las 8 de la noche. Sí. Y lo podrían ver ellos tranquilamente el día domingo, el feedback. O con ellos también habría un trato especial para ver si es que se les revisa los trabajos en la mañana. Sí, se podría también hacer eso el día sábado en la mañana, ayudarlos a los alumnos que tienen el horario diferente, con 8 horas. Creo que están con 7 horas o 6. Eso, sí, justo. A ver, dice Kira, dice que ella es de España. Entonces, podríamos también hacerlo. Podríamos hacer con ellos el feedback en la mañana. Sería 10 de la mañana al día sábado. Podríamos hacerlo Perfecto. eso, Gilberto, para poderlos ayudar a todos, todas las personas Perfecto. que quieran aprender. Perfecto, Ricardo, claro que sí. Entonces, muchachos, un abrazo. Nos encantó escucharlos hoy. Vamos a darle duro para que se puedan ganar el máster en Blender, que está una locura. La mejor energía, muchachos. Me alegra que nos hayan acompañado y vamos a darle duro a esto. Aprovechemos esta cuarentena para aprender que sé que lo que van a aprender acá es bastante bueno. Te listo, Ricardo, un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche, excelente tarde y estamos en contacto. Por favor, muy Gracias a todos, atentos a sus gracias. perfiles, ¿no, muchachos? Un abrazo. Gracias.